34ª edición de la Feria del Libro de Valencia y nos visita en el plató Sergio Villanueva, que nos trae su última novela, El secreto de los nocturnos, que ha sido publicada por Ediciones B. Sergio, bienvenido un año más, pero muchísimas gracias, con una novela histórica, publicada por Ediciones B. Presenta este secreto de los nocturnos, una novela ambientada en nuestra ciudad. En nuestra ciudad, en Valencia. Y muchas gracias otra vez, otra edición en la que me traéis y con todo el cariño. Y sí, quizás con más motivo en esta ocasión, porque la novela claramente está situada en la Valencia, nuestra ciudad, del año 1589. Presenta quién son estos nocturnos. Los nocturnos es un grupo de gente con muchas ganas de conocer y de trasvasar ese conocimiento. Son clérigos, burgueses, nobles, que se reúnen en un momento en el que es complicado que suceda el libre pensamiento, el trasvase de ideas, y son gente que son unos apasionados de la poesía, pero sobre todo del teatro. Entonces, todo ese trasvase de conocimientos los quieren aplicar a comedias para generar cambios de conciencia. Y ahí tenemos, por ejemplo, don Bernardo Catalá de Valeriola, que ponía su palacio, la actual sede de la vicepresidencia, en la Plaza Nules, que sigue el palacio tal cual está. Estaba el padre Tárrega, que es un gran personaje en esta novela, y sobre todo Guillén de Castro, Gaspar Aguilar, y también participó en los años que estuvo en Valencia, porque quería aprender ese teatro que escribían, Lope de Vega. Además, era la academia de los nocturnos, donde hacían cenas. Hacían cenas, bebían mucho vino, pero se escribían cosas. Y se ponían nombres. Y se ponían nombres secretos. Secretos. Nocturnos y secretos. Iban con sobrenombre, ¿no? Esto me disparó a mí la curiosidad, y aparte del viaje de documentación histórica, me dio por el viaje de ficción, que a mí me apetecía. Digo, ¿qué hacen estos reuniéndose en secreto al lado de la Inquisición? Sombra. Sombra, secreto, enigma, silencio. Oye, teníamos el contexto, teníamos la ciudad, el contexto histórico, y teníamos un elemento fundamental, como era esa Academia de Nocturnos, y a Valeriola, los teníamos ahí, y una Valencia como la Valencia del siglo XVI. Pero ahora aparecen los personajes, y ¿de dónde sale la trama? ¿Qué cuenta El secreto de los nocturnos en todo ese macroespacio de la Academia de los Nocturnos? Claro, todo de hecho, todo el viaje de documentación viene ya hecho, es una cosa fácil, porque ya tenía hecho en mi formación de dirección de escena y dramaturgia aquí en la escuela de la ESAD, y hice un trabajo especial sobre los nocturnos. Ya tenía técnicamente la documentación histórica. ¿Qué trama le meto? Hay unos crímenes de gente muy importante del clero y muy allegada a Felipe II, y la Inquisición, tragándose un sapo, llama al padre Tárrega, que sabe que le gusta las artes de las escenas, el arte teatral, que investiga y analiza las cosas demasiado con ese libre pensamiento que les es molesto, pero, y esto es una clara homenaje al personaje de Guillermo de Baskerville, del Nombre de la Rosa, tienen que llamarle para que investigue urgentemente esos crímenes, porque si no, saben que los Austria vendrán a destajo a Valencia a buscar culpables, sean o no culpables reales, ¿no? Y mucho teatro. Mucho teatro. Parece que aparecerá algún que otro corral de la ciudad. Sale el corral de la Olivera, que teníamos aquí. El del Santets, no lo nombro, pero no sale, que era la segunda plaza. Éramos en España, Valencia, la que tenía dos plazas de teatro, y era porque teníamos mucha tradición de la comedia del arte, que venían del puerto de Nápoles al puerto de Valencia. Y de ahí los nocturnos aplicaron las fórmulas de la comedia del arte, de la improvisación, para sus cosas. Sin duda, esto es el fondo, y lo que tú me decías, la trama, es una trepidante investigación a contrarreloj, muy cinematográfica. También lo ideé en algún momento como guión, para poder descubrir quiénes están detrás de esos crímenes, por eso mismo, porque si no, van a tener que inventarse un culpable. Pues eso le dejan, ese de inventar ese culpable, y no vamos a desvelar el final. Eso sí, recomendar vivamente el secreto de los nocturnos de Sergio Villanueva, ese viaje fantástico a la Valencia del siglo XVI, a la Academia de los Nocturnos, que ha sido publicado por Ediciones B dentro de su colección histórica. Sergio, bienvenido a la feria, que vaya muy bien. Muchas gracias. Y que los lectores lean. Lean, sobre todo en Valencia. Sobre todo que lean El secreto de los nocturnos. Muchísimas gracias.